Esto es Finger Eleven. Linda música en el estudio para Fina, para presentar a nuestra invitada. Hablamos de Virginia D'Acunha, recién llegada desde Hawái. Acércate a ese micrófono. Acá estoy. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todavía no he terminado de adaptarme a la realidad, pero feliz, llena de energía, después de haber estado en el paraíso. ¿Qué te puedo decir? Hay que estar ahí. Hablábamos el otro día que vos me contabas, sí, no sé qué, y yo te decía que no sé si se entendió, pero te decía, la verdad es que tenemos en general, o por lo menos a mí me pasaba, que tenés una concepción de Hawái como que, sí, Hawái es el paraíso, pero llegás ahí, pones un pie ahí, bajás del avión y empezás a ver, a ir a una playa, a otra playa, y decís, esto es el paraíso en serio. O sea, hasta que no estás ahí no te das cuenta, pero es realmente... Igualmente, yo empecé en Oahu, mi llegada, digamos, y lo primero con lo que tuve contacto fue la ciudad, que era como la quinta avenida en una isla, y me pegó feo, o sea, me pegó como... Que porque fuiste a Honolulu, digamos. Claro. Y me asusté, dije, yo no quería esta vacación, o sea, quería un paraíso salvaje, playas increíbles, y veo este lugar mega comercial, era Gringolandia. Sí, sí, totalmente, es como la City, es Buenos Aires, era muy microcentro. Forzado, muy artificial todo, mucho edificio, lleno de japoneses y chinos, pero desbordada, o sea. Mucho turismo, me imagino. Y la verdad es que esa noche me fui a dormir medio decepcionada, y al día siguiente que salí a recorrer la isla, me di cuenta de que me había equivocado, que realmente esa era solo una opción dentro de toda la isla, que estaban los lugares paradisíacos, las islas donde nadie llegaba, esa ola perfecta, era cuestión de recorrer, y que estaba bueno tener incluso esa opción de si querías irte de shopping o estar en el quilombo, estaba. Claro, exacto. Está todo, es increíble. Pero el mar turquesa, la arena blanca, la temperatura perfecta. Ideal. Es como decir, no sé qué. O sea, de lo que conocemos terrenalmente, ¿a dónde puedes estar mejor que en Hawái? No, increíble. Olas de todos los tamaños, de todos. O sea, bueno, una cantidad de opciones y de todo tipo de actividades, ¿no? Yo, surf fue una de las cosas que hice, pero hice de todo. Hice stand up paddle, kayak, hiking, canopy, salí a correr por ahí, hice todo tipo de deportes. ¿Cuánto tiempo de este viaje? Y estuve 5 días en Oahu y 5 en Kauai, que es la isla más alejada del archipiélago, que realmente ahí desconecté totalmente y me sentí como que el lugar me abrazaba, no me sentí turista. Sentí que tenía una vida ahí, que estaba cómoda, que estaba en paz. Ese lugar realmente vale la pena llegar. ¿Y a cuál volverías si decís...? A Kauai, ahí. A la isla de Kauai, sí, definitivamente. Ahí está el paraíso. No tan interrumpido por el hombre como lo está Oahu. Como un dato de color, ayer se cumplieron creo que 3 o 4 años de la muerte de Andy Irons, que fue el mayor representante de Kauai en la historia del surf, digamos. Sí. Así que a donde quiera que esté, AI forever. Había un mural impresionante con él en la playa. Así es. Hubo mucha movida en internet, en redes sociales. Con el tema del aniversario de la muerte, porque bueno, una de las leyendas del surf internacional históricas, y se cumplió ayer 3 o 4 años de la muerte, no sé si Juanchi... No tanto. Sí, creo que mínimo 3 o 4 años, así que un saludo a Andy donde quiera que esté, lo seguimos recordando y lo vamos a seguir recordando para siempre. Nos acompaña. Bueno, vamos disparando fotos de lo que es el perfil, la galería de fotos que tenemos de... Virgin D'Acunha, más producciones. Después vamos a ver algo de este viaje. Y recién vengo, tengo mucho material que empezar, viste, a bajar, procesar, elegir unos videitos con GoPro. No es fácil, viste, filmar surfeadas. Tenía alguien que me filmaba, pero a veces uno tiene que entrar muy adentro. Y generalmente los mejores momentos quedan registrados solo en la memoria del alma. Pero voy a tratar de rescatar cosas y compartirlas porque... Hice cosas que hoy las recuerdo y si no las vuelvo a ver no me las creo. Okay. ¿Por ejemplo qué? Y en Hanalei, como estaba empezando el invierno, los swells empezaban a crecer, las olas realmente se están poniendo grandes. Los primeros 2 días estaba re fácil, chiquito. Íbamos a un point que había coral, pero con esa ola no había mucho peligro. Y el último día que dijimos, bueno, hoy hacemos el video porque uno
lo dice y después te afiaca. Y, sí, o no le encontrás la mano. Sí, no, o recién entendés el artefacto y demás. Nos mandamos para hacer el video y había una ola inmensa que solo estaban los locales y los que sabían surfear muy bien, los que nacieron ahí. Y me terminé bajando olas de 3 metros que en mi vida me bajé. Y las que no agarré, realmente no sé cómo sobreviví, porque estaba mucho tiempo bajo el agua, me golpeaba contra los corales, la tabla se averió. ¿Y trajiste alguna marca? Y tengo un tajo en un pie. Y ahí, no puedes volver sin una marca. Nada para lo que fue, y un moretón acá en la cadera. ¿Y ese día filmaron? Y ese día me filmaron de lejos, que es lo que estoy por favor rogando que se pueda rescatar, que se haga un mega zoom. Porque si tengo, aunque sea una imagen, bajando una de esas olas, que me agarraba la... Realmente no sé cómo lo hice, pero creo que... La ola más grande que te tocó surfear. Totalmente, totalmente. Estaba ahí rodeada de pros y la gente festejando cuando bajaba una ola. Me motivaba mucho y hacía que, a pesar de que sentía la muerte ahí a cada instante presente, estaba como con entusiasmo de volver a intentarlo. Y nada, histórica esta experiencia, fue un antes y un después. Bueno, y ahora te quiero empezar a ver en las costas argentinas, ¿eh? No tanto Hawái, Uruguay, que pique pan. Sí, tengo que hacerlo con más frecuencia, porque me di cuenta que me falta mucho estado físico. Sí, lo que tiene que es diferente a todo lo otro que haces. Era muy frustrante al principio no agarrar una ola. Y después, a medida que pasaban los días y que el cuerpo se iba acostumbrando, empecé a disfrutarlo más. Y ahora me quiero ir rápido a la costa argentina para no volver a pasar por esos días de tortura que sentís que te sentís muy impotente. Como sí, que... igual otra cosa que te pasa cuando volvés de Hawái o de Centroamérica o algo, llegás a Argentina, pones un pie en el mar y se te congela. Sí, pero bueno. ¿Qué temperatura tenías? ¿El agua? El clima en general. No, habían 29 grados. Ah, pues como dijiste, empezaba el invierno, por ahí la gente piensa... No, pero en Hawái el invierno y el verano hay 3 o 4 grados de diferencia y todos los días hacen entre 25 y 30 grados. Sí, tremendo. No, la temperatura era espectacular, siempre sol. Sé que es de llover mucho, clima tropical, no me tocó casi nada de eso. Y el agua está tibia. Qué lindo. O sea, me ponía una lycra sin mangas, nada más que para protegerme del golpe con la tabla, que no me quedara colorada en la panza, pero frío cero. Muy bueno. No, es increíble. Paraíso, realmente es el paraíso. No, y además, de repente, vos decís acá, te vas, no sé, a mí me pasa, me voy en octubre, noviembre a la costa y que venís del invierno, de guardarte y la piel, yo por lo menos que soy de piel media delicada. ¿Sensible? Sensible. Yo soy todo sensible, pero la piel también. Y el sol me mata. Las primeras quemadas me mata. Vuelvo, me pelo todo rojo, ¿viste? Y vas a Hawái. En Hawái no es tan fuerte el sol. Es como que todo es perfecto. Sí. No encontrás yo de qué quejarte. Surfeaba, poné de 11 a 1 y decía, esta noche no me muevo, mañana me descascaro toda. Y nada. Y estaba dorada. Sí, perfecto. Mira, yo tengo esta idea y te quiero preguntar a ver si es verdad o no. Viste, tengo, como nunca fui a Hawái, tengo la imagen de la isla de la fantasía. Claro. Viste que llegaban y te recibían las... Con las flores. Sí, te recibieron así cuando llegaste. No, eso se contrata, me enteré. Ah, mirá. Que si vos querés que te pongan el collar de flores, tenés que pagar a quien te reciba del hotel o de la empresa, agencia de turismo. Y te lo pones y ¿por está qué? Contratado. ¿Por qué aerolínea viajaste? Mirá vos. Hawaiian Airlines. Y, yo viajé por Hawaiian Airlines, cuando llegué me pusieron el... ¿Cómo se llama? Ah, el collar. El collar de flores. No, sí, lo que sí, la bienvenida. Tiene un nombre, tiene un nombre. Que... En el hotel sí me recibieron con un collar, pero como de unas piedras, mucho más pro. Ah, mirá. Y me lo regalaron, me lo traje, es el souvenir increíble. Mirá. Hay unos para hombres, otros para mujeres. Las flores creo que también nos las dieron en el hotel, pero no en el aeropuerto. Igualmente, ya subís al avión, Hawaiian, y ya es otro mundo. Sí, sí, o la azafata es otro look. Otra onda. Parece como tu tía, viste, que te atiende. Y el no me acuerdo, ahora lo vamos a buscar. El collar de flores son de flores postas, o sea, flores de verdad, ¿eh? Sí, claro. No, es que son de flores de plástico. Bien. Son de flores reales, con hojas reales, todo real. ¿Y qué tal los hawaianos con una rubia argentina? Muy copados. La verdad que los hawaianos son como la mayoría medio aborígenes, ¿no? Tienen maoríes. Esta cosa medio de cultura polinesia y achinados y morenos. Islenios. Sí, todos tatuados. Se me acercaron mucho por mis tatuajes, me
eso estuvo bueno, fue como un punto en común, porque yo tengo un diseño maorí y una técnica que también es como muy aborigen. Y veía, es increíble cómo están todos tatuados, hasta los viejos de 70 años, que se están surfeando olas o haciendo kneeboard o lo que sea. Y muy copados, la verdad, y en el mar también, muy respetuosos, indicándote si había, viste, coral abajo, si me convenía ir a otro lugar a bajar la ola. Por ahí tuve suerte por ser chica. Sí. No sé si a... Por ser chica y rubia. Si a todos les pasa si lo voy, mismo. Si voy yo, probablemente el trato sea diferente. Pero los locales, la verdad... Seguí por ahí, dale. Sí, míralo. Seguí por ahí, no. Salí por allá. Rookie. No, pero cuidan mucho al turista. Creo que valoran mucho las visitas y lo promueven y uno realmente lo siente. Las chicas también muy copadas, estaba lleno de chicas surfeando. Sí, ¿no? Todas locales. Muy bien. Y hubo tiempo para la música, estoy viendo acá tu SoundCloud y hay un tema que se llama Princess of the Ocean, sí. Princesa del Océano. Ese viene de allá, noviembre. Ese fue inspirado en mis días allá, recopilé algunos sonidos, lo subí anoche. Pero allá hubo música porque pasé música, de hecho, en un bar. Me mandé un mail sabiendo que tenía este viaje por delante y a mí me cuesta mucho separar el trabajo del placer porque mi trabajo me da placer y me apasiona. Así que terminé tocando, haciendo un DJ set y cantando en un bar, que fue buenísimo. Eso está bueno, hacer de DJ y sumarle... Y arriba cantar. Claro, cantar. Tremendo. Está muy de moda. Va, fuera, pero no todos pueden por ahí cantar además de ser DJ, ¿no? No, generalmente hay un DJ y hay un cantante invitado que es otro. No he visto que una se misma sube y persona claro. Hacer las dos cosas, claro. Pero debe existir. Bueno, a vos, ya. Acá hay una. ¿Y cómo se llama? Esto es Lanikai Beach. Sí, esa es la playa que más me gustó de Oahu, desde la cual salí en un stand-up paddle y me fui a una isla que habían tres personas. Nos tocaron las mejores olas, todos nos dijeron la suerte que tuvieron, que realmente nunca en esa isla no hay viento, está esa ola perfecta. Y fue un día iluminado, así que en homenaje a ese lugar. Bien, ¿y cuánto dura este set? Estoy viendo... ¿Como una hora? Claro, acaba de arrancar, pero estoy viendo que... Sí, tenés para... Va un minuto doce... Para que te acompañe un rato largo. Claro. Es un set completo. Es un set, sí. Ok. Bueno, ¿lo puedes descargar o cómo haces para Creo que me escuchar? Olvidé de ponerle esa aplicación, pero en cualquier momento va a estar para la descarga. Bueno, y si no, lo puedes embeber, compartir y darle share del otro lado. Así es. Y tenés ahí la música de DJ Virginia D'Acunha para acompañarte. Bueno. También está mi último single, que es Brand New Day, que Santi acá se encargó de hacer un muy lindo video con nuestro trip a Uruguay y usó partecita de esa canción. Hay de todo. Hay unas versiones de remixes de Soda Stereo, hay un lindo collage de sonidos. Ok. ¿Querés contarnos un poquito cómo se viene de acá a fin de año el tema de tu artística con la música, cantante, etcétera? Sí, estoy con muchísimas fechas por el interior. Tengo unos cuantos de estos DJ sets con lead vocals. Ahora este fin de semana 4 en Rosario y lugares aledaños. ¿Y qué cantas ahí arriba? ¿Qué le metes? Mis canciones. Tengo remixes de mis temas y mezclo con la pista y empiezo a tirar vocals. No, generalmente no canto el tema entero, sino más como la electrónica, que es como una versión extendida donde los vocales se dan por momentos. También a veces canto covers, tengo algunos temas, hay un remix de Fading Like a Flower de Roxette, hay uno de Maniac, y según como tanteo la gente, elijo el tema que canto, y eso es lo que tengo de ahora hasta fin de año. Tengo muchísimos en Córdoba, estoy el 20 también en el aniversario de Johnny B. Goode, en Carlos Paz en diciembre. 24 de noviembre en Miramar. 24 de noviembre en Miramar también. El 15 de noviembre, que es viernes próximo, es el día de McDonald's, está a beneficio. Voy a hacer un show con mi hermano ahí de dúo set electrónico. O sea que hay movimiento. Calendario completo de acá hasta fin de año. Sí, por cambio a este Brand New Day. Este es una canción que habla de la nueva era que muchos... Empezamos a sentir qué está sucediendo. Tiene 9 días en SoundCloud. Sí, es nuevito. Habla un poco de
de la unidad que hay entre todos, que tiene mucho que ver con la filosofía de los surferos y cómo se sienten uno con el mar y con el mundo en general. De poder alinear la mente con el corazón, de no ser todo, pues últimamente la mente es como lo único que nos guía y poder despertar a todas nuestras otras fuerzas. ¿Esto sería un house, electro house? Esto es un pop electrónico. Pop electrónico. Sí. En el fondo es una canción y la producción está llevada a la electrónica, pero si la haces con una guitarra... También puedes salir como una linda canción acústica. Una balada popeada. Sí, que en el fondo las canciones son eso. ¿Y quién te hace toda la mezcla de sonido? El... Mi hermano. Tu hermano. Él es el arquitecto musical que compone la melodía, la produce y yo escribo las letras. ¿Cómo se llama tu hermano? Fernando. Estuvo acá tocándolo otra vez, ¿no? Sí, cuando estuvimos haciendo un mini acústico con Fer. Ah, mirá y ya bueno. Está laburando con otra canción, vamos demeando a poquito. Nada, disfrutando, es nuestro alimento espiritual la música. ¿Y qué repercusión tenés con estos temas que vas subiendo a SoundCloud? Este gustó mucho por ahora, no contamos con una estructura de promoción grande como para que se difunda como nos gustaría. Pero bueno, tenemos internet y con todas nuestras redes sociales de a poquito la vamos haciendo escuchar, con la ayuda de acá del team Donil también. Auriculares tienen para escuchar. Y tenemos los Philips, que suenan increíbles. Así que nada, va muy bien. Paso a paso. Voy a poner otro de los temas, como un cover de Soda, cuando pase el temblor. Sí, ese se viene bastante más power, más dance. Para la noche. Este lo suelo cantar también hacia el final del set. ¿Te tirás esta misma pista y cantás arriba? Y canto yo, sí. Este está en inglés. Está también en español. ¿Es cuando pasa el temblor cantado en inglés? Sí, sí, que de hecho ellos mismos lo tienen grabado en inglés, pero poca gente lo conoce. Está así, entras a YouTube, está en inglés. ¿Por Soda Stereo? Por ellos mismos, sí. No tenía el dato. Es la misma traducción exacta. ¿Con Cerati cantando en inglés? Claro. ¿Qué estará diciendo la gente que nos está escuchando al otro lado ahora? No, y también muy, muy para el verano. Es sí, veraniego, ¿no? Es veraniego, Es veraniego en la playa, 7 de la tarde, en Mar del Plata, en Abracadabra. Hay unos cuantos más adelante de temas de rock nacional versionados al inglés y remixados. Este es el primero, dentro de poquito se viene uno de Charly García. Y siempre los temas propios, viste, en el medio. Va jugando. Sí, vamos mechando. ¿Cómo es la frase cuando pasa el temblor en inglés? When the shaking has passed. Igual no estaba del todo bien hecha la traducción, pero la respeté como estaba porque son los autores del tema, así que... La cantás como corresponde. La canté como decidieron traducirla ellos. Sí, es media literal la traducción, ¿no? Es muy literal, sí, sí. Pero bueno, también es la manera en que encaja bien con la métrica, está bien. Ahí va el estribillo. Muy bueno. Es raro, decís, este tema lo conozco. Decís. Muy bueno. Ahí le tengo que meter una sirena. Ahí aparecí yo cantando. Este está para descargar, así que... ¿Lo puedes bajar ahí? Lo pueden bajar, lo pueden usar. Tienen para todo momento, ¿no? El chill out. Para todos los ánimos. Para todos los ánimos. No, pero está bueno el espectáculo. Tenés un boliche, un evento, una discoteca. Ponés este tipo de música y sale Virginia a cantar luqueada, a cantar y tocar en vivo. Como espectáculo debe ser entretenido. Es todo un show, sí, no es un DJ set, es un show, está bueno. Claro. Y yo lo disfruto porque siento que puedo volcar todo lo que sé hacer y lo que disfruto. A veces solo pasando música
está buenísimo porque es como algo más introspectivo, pero poder, viste, cantar es como le pones tu personalidad, sí, también, tu esencia. Bueno, el que quiera presenciar en vivo esto que estamos hablando, 24 de noviembre en las playas de Miramar, con los piecitos en la arena. ¿Vos querés que yo cante ahí también? Tomando una cervecita Quilmes. No, no, lo que quieras, pero salga. El que quiera verte en bikini, claro, pasando música en la playa. Ahí en estaré. Bikini, aparte. Sí, eso y, sí, por contrato, ¿eh? Eso, claro, por contrato. Y si canta es otro... Eso es otra cosa, sí, que, claro, tendremos que hablar. Manejalo bien eso. Con bikini, encima cantando, no, no, pará. No es lo mismo que estar de gym poniendo un par de temitas, una pista. Santiago tira de la cuerda, ¿viste? Claro. Pero DJ momento... set en bikini ya está cerrado, ya está parado en el contrato. Los adicionales se negociarán. Pongo, ¿y el de abajo que está en español? Cuando pase el temblor. No, ese es el mismo. Solo que lo subió otra persona, pero es el mismo tema. Ah. Abajo hay más sets, uno que se llama Surfing the Night, que a Santi le encanta, que es el set del mes anterior. ¿Sabés para qué a mí me gusta esta música? Para, digamos, a mí me gustan muchos estilos de música, pero esto lo escucho cuando estoy, por ejemplo, laburando muy concentrado en algo. Por ejemplo, no tanto en escribir o cosas así, pero sí cosas de diseño, selección de imágenes, cosas así. Te iba imaginando en la con playa, en bikini, claro, poniendo música. Y ahí, clima, ¿no? Sí, sí, genera el clima y te lleva, ¿viste? Pa, pa. Encima ese que decías, que no me acuerdo cómo se llama, va levantando de a poco. Entonces, como que te vas motivando y terminás arriba del escritorio saltando y el mouse manejándolo desde el aire casi. Qué bueno saber eso. Bueno, está bueno. Bien. Así que, bueno, con todo, Virgin D'Acuña. ¿Nuevos tatuajes en tu silueta, en tu cuerpo? No, nuevos no. ¿Ya está? No está. Nunca está. Le doy su tiempo. Me tiene que bajar la información, tengo que recibir la señal. ¿Cuál fue tu primer tatú? El primero es un kanji de la madre tierra que lo tengo en la nuca, que es el más chiquito de todos. Me lo hice en Costa Rica. Fue el año que aprendí a surfear. El segundo es el ala que tengo en toda la espalda, que representa el aire. Tengo el agua en mi muñeca y me falta el fuego. Que ¿y cómo es el agua en la muñeca? En realidad es abstracto el significado que tiene este tatuaje. Yo no uso reloj desde que me tatué, porque la idea es poder fluir naturalmente, no con las agujas del reloj, que es como un tiempo que no existe en realidad. Iba un entramado de olas que después no se terminó de lucir cuando lo probé, así que quedó así como un brazalete nomás por ahora. Igual siento que le falta algo. Ok. Bueno, y bueno, con me tiempo. Falta el fuego. Claro. Que en su momento me lo haré, todavía no me bajo. No es el momento. No. Tengo tiempo. Esto es cada 7 años más o menos me hice los tatuajes. ¡Apa! Viste que cada 7 años se suelen cumplir etapas, sí, ciclos, muy importantes, sí. Y es como que cada uno dejó la marca de una transformación, un renacer. Bueno, Vir, a la gente que quiera seguirte tanto en redes sociales como eventos, etcétera, ¿querés contarle un poco a dónde te encuentra? Sí, bueno, tengo mi website oficial, que es virginiadacuña.com, donde están todos los links de mi Twitter, que es Virgin D'Acuña. Después estoy en Facebook, hay muchos Virginia D'Acuña, pero me van a ver que estoy con un neopren y la tabla en el mar. Con esa foto me van a reconocer. Y después en SoundCloud también, DJ Virginia D'Acuña, donde está esta canción y las otras que escuchamos. Muy bien. Bueno, completísimo. Y también ahí estuvimos repasando un poco lo que fueron las Psycho Sessions con O'Neill, Punta del Este. Qué bien la pasamos. ¿Estuvo lindo? Sí, tanto en Bariloche como en Punta del Este. En la de Bariloche fue más extensa, pero las dos la verdad que lo disfrutamos mucho. El clima al principio se puso duro, después nos regaló... Dos días espectaculares, sí. Espectaculares. ¿Y este verano se viene o no se puede saber nada? Del verano O'Neill. Todavía no hay acciones O'Neill. Hay acciones enero, seguro. Enero, febrero. Seguro, sí, eso seguro, ver, descartalo. El tema es que todavía no se sabe bien ni cómo, ni dónde, ni se cuándo. Se está laburando. Pero se vienen muy lindas movidas. Para empezar, esto que les estamos contando, campeonato de surf en Miramar, O'Neill Psycho Contest el 23, 24 y 25 de noviembre. Con una categoría abierta nacional, así que todos los surfistas que quieran participar,
nos vemos en Miramar y una segunda fecha con una ventana más larga del 1 al 20 de diciembre con este, posibilidad de surfear en el muelle de Miramar, playa clásica para el surf argentino. Así que este, noviembre y diciembre seguro que tenemos actividades con O'Neill en la costa. Y bueno, hay tratativas para hacer más actividades este, junto con Vir y todos los riders y embajadores de la marca. ¿Cómo te tratan en O'Neill? Rodeada de tanto como una princesa surfers. Del océano. No le podés preguntar. Claro. No le podés preguntar eso al aire, te va a decir siempre que sí, me imagino. Bueno, hay que adaptarse. Justamente como, lo pregunto al aire para mujer. Tirarle flores a la gente de O'Neill. No, la verdad que es un a los Juanchi Arca. No me cuesta a mí adaptarme, la verdad que soy la única mujer en un gran grupo de hombres y las actividades son muy masculinas y pero la verdad es que súper bien. Estoy muy contenta y agradecida. Virginia, te cuento que me acaban de escribir, son los chicos de la Saavedra Brigade, un grupo de chicos que andan en skate, que están escuchando la radio, te mandan un beso, ay, un que beso les gustó muy grande para ellos. Mucho la música. Buena onda. Sí, buena onda, tiraron. Un abrazo para los chicos, gracias. Que se metan en el SoundCloud de Virginia DJ. Repetime cómo es el SoundCloud. DJ Virginia D'Acuña. No, pues en Twitter es Virgin. Sí, porque ya estaba registrado el otro. Ah. ¿Qué va a ser? No sé. Tenés que agarrar al que lo tiene, registrar y decirle dámelo. Sí, y soy bastante de madera con la tecnología, así que si tengo que hacer mucho trámite. No va. Y tenés Facebook clones. Tengo clones de Facebook, sí, bueno, es un caos, ¿viste? Es tan amplio como. Claro. Como enquilombada la red. Bueno, ahí está este video de la Psycho Sessions de O'Neill. En Punta del Este, con la DJ Virgin D'Acuña aquí. Bueno, tenés que venir un día a hacer un set. ¿Qué laburas con tu computadora? ¿Tenés una mezcladora? Uso la Mac con el Traktor Pro, que es el programa que más me resultó hasta ahora. Y tengo un controlador, un Pioneer DJ Ergo, se llama, es una especie de emulador de bandeja. Y con eso voy para todos lados, no necesito más. Y los headphones, obviamente. Hay que armar acá en la terracita. ¿Cómo? Estaría buenísimo, ¿eh? Sí. Hay que armar. Un placer nuevamente tenerte. Muchas gracias por visitarnos. Y bueno, vamos a seguir teniendo novedades tuyas. Por supuesto. De acá en adelante. Bueno, y cerramos la entrevista con este tema, si querés. Dale. ¿No? ¿Lo dejamos sonar un poco? Que ruede. Con un poco de temblor. Ok. Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes. Un beso para todos y gracias por escuchar.